Hola José Eduardo, buenas noches. No sé, eh, no sé si, si me escucha, solo quiero verificar algo. ¿Me escucha José Eduardo? Sí, lo escucho. Creo que no. Bien, hágame un favor, ¿cree que puede eh, hablar para poder ver si le escucho? Porque no le escucho. Hola, le, sí le escucho. Ah, ok, sí, sí, hoy sí, ya, ya le escuché. Gracias. Bien, vamos a, a, a comenzar justamente por respeto al tiempo y a usted también voy a voy a comenzar la clase. El día de ayer estuvo en la clase, en la sesión, José. Honestamente. Ok. Fíjese que estuvimos trabajando lo que eran unos unos formularios, unos botones, y justamente nos quedamos con, con un error que teníamos en una X, para que pudiésemos ejecutar lo que es nuestro formulario. Bueno, antes que nada, verdad, hoy vamos a cerrar, pero que también es importante que usted, que usted y los que se conecten, vayan a completar la todas las evaluaciones hasta el, hasta el examen final para uh, poder cerrar correctamente lo que es este módulo de Excel. Hablábamos con respecto a cómo es que nosotros podemos agregar los botones de macro y cómo vamos a trabajar los botones de comandos acá utilizando la, la pestaña programador y lo que es la parte de de Visual Basic Application Project. Entonces, eh, les decía el día de ayer que, de hecho, es, es bastante grande conocer un lenguaje de programación como este. Más sin embargo, en la plataforma que ustedes trabajaron, eh, prácticamente aparecen como un, los primeros pasos, ¿verdad? Los códigos que nosotros vamos a utilizar. Yo le presentaba... Este formulario, cuando lo ejecutamos, cuando lo ejecutamos y vemos todo lo, lo, lo que concierne a ello, debo de recordar que el, el formulario que voy a crear tiene que estar pegado a la hoja de cálculo, a la hoja de cálculo con la que voy a trabajar. En este caso, si vamos a utilizar botones que trabajan justamente con con Excel entonces tenemos este formulario 1 tenemos este formulario 2 tenemos este formulario 3 si usted se recuerda y tenemos eh, este formulario vamos a ver este formulario que es el que hemos estado el que he estado trabajando ahora y este también el día de la sesión de ayer Estuvimos viendo este, y es importante eh, saber cuál es el, la hoja, la hoja de cálculo que está enlazada a ello. Otro de los puntos importantes era el siguiente: cuando nosotros trabajamos los formularios, debemos de, de, de saber conocer la estructura de nuestro formulario. En este caso, yo utilizo estos nombres largos como título para diferenciar y decir a qué a qué formulario me estoy re refiriendo y cuál es el nombre de mi formulario. Generalmente eh, se llama, yo le he colocado de, de nombre, fíjense bien, y lo tenemos acá, se llama formulario para guardar datos a la tabla. Entonces acá este formulario se llama así el título que tiene para que nosotros lo podamos ver dentro de Excel dentro de Visual Basic es este tengo lo que son mis formularios y tengo lo que son mis módulos mis módulos hacen hincapié a lo, los macros que he creado para ejecutar lo que es eh, lo que es una macro de acuerdo para este caso yo le voy a dar play acá y vamos a ver con qué macro me está corriendo esta tabla. Y si usted puede ver, yo tengo un sinfín de macros. Entonces, ¿por qué es necesario identificar mi macro con la que yo voy a trabajar? Porque cuando nosotros le colocamos los nombres, debemos de saber cuál es el nombre del formulario de, de acá del, del macro y qué es lo que va a hacer. Yo le voy a dar clic acá donde dice almacenar a la tabla y le voy a dar modificar. Cuando nosotros generamos una macro, una macro, José, automáticamente eh, lo que hace, lo que hace Visual Basic es crear mi código, crear mi código que es lo que va a ejecutar ese formulario. Usted puede ver lo que son chip me dice y aquí me está indicando cuáles son las tablas que va a trabajar observe aquí me dice que mi hoja es eh, stay eh, estaría así como tabla de estudiante cuando yo me vengo aquí a formularios y amplío mi proyecto puedo encontrar aquí que es este entonces le doy doble clic y puedo ver si en verdad tengo un módulo acá trabajando y si yo le doy play aquí igual me está indicando que tengo asociado lo que es una macro la primera me dice modificar y aquí está el nombre de la tabla cuando yo vengo y le doy aquí ejecutar no me lo va a trabajar porque es una macro entonces yo me voy a esta hoja que se llama. Eh, permítame, quiero verla. Aquí está. Es esta. Aquí he hecho todo lo que hemos venido trabajando. Aquí está. Veamos. Aquí está. Es esta. Es mi hoja número 14. Entonces. Yo me voy acá y veo el nombre de las hojas y busco cuál es la que tiene hoja número 14. Vamos a regresar. Y si es que no la he borrado, esta es una que vamos a trabajar. Esta es otra y esta es esta hoja. Aquí tengo un macro que yo la voy a ejecutar que solamente es un mensaje. Aquí tenemos esta hoja. Entonces, yo lo que voy a hacer es eliminar todo esto, ¿ya? Y aquí puedo considerar agregar lo que es un objeto y vamos a agregar la macro, ¿ya? Vamos a agregar una imagen en línea y aquí le vamos a colocar Excel, ¿verdad? Entonces, acá. Podemos observar que vamos a insertar lo que es esta imagen. La busco, la voy a buscar y voy a encontrar varias. Voy a tomar esta y la voy a insertar. Vamos a ver si me la logra descargar. Si no, es, tiene que ver con el formato de la imagen. Vamos ahora en línea. Decimos Excel. Le damos enter y vamos a buscar otra imagen. Vamos a utilizar esta imagen y le vamos a dar un clic en insertar. A esta imagen que tengo acá, me voy a posicionar en el extremo derecho. Sí, voy a seleccionar esto y lo voy a borrar. Voy a deshacer porque tengo que elegir solamente. <laughs> el título, entonces ahora lo que voy a hacer voy a asignar mi macro asignar macro y aquí está esta primero la voy a aceptar, vamos a ver si la si ya la tiene ejecutada observe entonces no es esta, esta macro que tiene que ver con mi hoja de, de Excel entonces, por eso es importante, vamos a ver esta, ya está agregada, me aparece modificar, cargar, guardar, macro, macro 23, macro borrar y ya están agregadas. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que nos vamos a, al programador y vamos a ver cuál es la macro que tengo. Almacenará en tabla. ¿Ok? Aquí está el nombre. Vamos a Excel. Aquí le damos a asignar. Almacenará en tabla. Vamos a ver si esta es. ¿Ok? Esta es la tabla que vamos a trabajar y fue la macro que hicimos para almacenar la información. Código de empleado, nombre de empleado, salario del empleado. Y bueno, esta fue la que trabajamos. Solo es de ver acá cuál es mi hoja que tiene bono. Es esta, ¿de acuerdo? Es esta mi hoja. Y el formulario que estoy eh, ejecutando, ¿de acuerdo? Entonces voy acá. Y vemos la tabla que voy a ejecutar. Es esta, ¿de acuerdo? Voy aquí, escribo código del empleado, 100, 1001. Aquí vamos a escribir José, aquí el salario y aquí el bono. Almacenamos, hizo rápidamente esto y voy a buscar mi hoja que tiene que ver con los campos que he grabado. Veamos si es esta. No es esta hoja. Ok, vamos a ver: almacenar. Tabla. Como hemos trabajado varias. Necesito verificar cuál es la tabla que va a trabajar. Ejemplo. Ok. Esta es. Aquí está el último registro que agregué. Miren. Esto es por medio de una macro. Ok. Lo trabajamos en la sesión anterior y ahora bienvenidos a, a Diana. Diana, bienvenida. Jacqueline, José Eduardo, Steve. Gracias por conectarse. Y ahora veamos. <coughs> tengo este pequeño macro que hice solamente para que me muestre un mensaje. Hay que presionar Yes en la celda A1 observen eso es lo único que hace por qué por qué elegí este ejercicio porque ahora me voy a ir a los ejercicios y acá nos vamos a ir a ejecutar mi formulario voy a comenzar con este último y es el que tiene total miren con qué hoja va a trabajar cuando yo le dé clic acá en guardar al botón guardar me indica aquí cuál es eh, el comando que estoy trabajando y es el comando cmd guardar. Tiene la clave, nombre, apellido, salario, bono y total. Entonces, vemos acá y voy a ver mi hoja de cálculo y es esto. Yo voy a borrar esto y voy a trabajarlo porque aquí nos faltaban unos datos y se parece a la que estuvimos viendo el día de ayer. Vamos a ejecutar esta y ven, esta de igual tenemos estas dos: ya es esta y esta. Entonces, acá lo que vamos a hacer y vuelvo a mencionar esto: yo agrego una label, label 1. Otra label, label 2, y este es el, el, el orden de mis labels, ¿de acuerdo? Salario, label 4, label 5, que es bono, y total, que es el label 6. Y aquí tenemos lo que son eh, mis, mis textos, ¿verdad? mis text box, mis cuadros de texto. Igual. <coughs> Para que no se me olvide, yo necesito utilizar lo que es eh, el nombre que le voy a colocar al text box y recordarme cuál es, porque debo de trabajar con él. Lo otro que tengo que hacer es cuando yo le doy doble clic me carga el código de manera individual, pero cuando lo doy clic, si ustedes ven, me muestra las propiedades de este de text box de este de esta caja de texto acá a la hora de escribir yo tengo que saber el font lo que es la fuente y saber qué tipo de letra es el tamaño y si todo está bien yo lo doy clic acá veamos acá esta parte 16 veamos esto acá 16 Vemos para que podamos ver que todo el texto va a tener lo mismo. <coughs> si le doy clic al título, a mi formulario, entonces me abre este formulario. Observe. Si yo tengo estos tres acá, es que si los he agregado como un botón también. Entonces tengo la primera, la primera que dice y cuando ustedes ven esto voy a presentarles una pantalla que necesito que conozcan y les voy a explicar estas instrucciones estos bucles como es este y entre otros para que vean de dónde es que se toman los datos y cuáles son las instrucciones se si van a hacer eventos o métodos entonces yo digo que para contador Fíjense bien, para contador, la palabra contador significa que va a ser un comienzo al final. Es decir, contador igual un comienzo. Un contador que puede iniciar de cero, de uno o dos, dependiendo de lo que ustedes decidan, y va a llegar hasta un conteo de. Por eso dice for, yo puedo decir for contador igual cero, tu 20. Entonces estoy diciendo que a la palabra contador le estoy asignando un límite de 20. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de este, dentro de este bucle, un bucle es algo que está repitiéndose constantemente hasta que encuentre el punto límite o el valor final que nosotros indicamos en el bucle. Hay un código, hay un... Hay un exit for, que es salir, y hay un código, otro código, es decir, para el contador inicia hasta. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿De acuerdo? O aquí puedo agregar un, un, un else, que significa caso contrario, otro código y finalizamos. Este es, por una parte, esto. Eh, en los ejercicios que vieron en la plataforma y lo que yo les voy a mostrar. Yo puedo, porque ya agregué los códigos y necesito tiempo, eh, es importante conocer cuál es la función de la línea de texto que vamos a utilizar en nuestros códigos. Entonces aquí lo que hace, observe esta parte que estoy indicando, por eso muevo el, el puntero. La selección de múltiples filas columna funciona exactamente cuando utilizamos el Enter Round, ¿verdad? O Enter, Enter Column. Decimos el rango que va a tomar va a ser un rango específico desde la B, fíjese bien, columna, columna hasta la D10, ¿de acuerdo? Columna B, columna 10. Eh, fila 5, así sucesivamente. Y aquí tenemos todo lo que es eh, la instrucción: el rango, y aquí está una fila, y aquí está una columna, que es lo que usted va a ingresar. Si seleccionamos la, la columna de Active Cell, Active Cell, para seleccionar la fila y la columna, podemos utilizar este, esta instrucción, que también la he utilizado en un. Ejercicio. Ahora, si la activamos, entonces podemos eh, seleccionar filas y columnas de otras hojas de cálculo. Por eso dice entrada de columna. Lo mismo pasa cuando seleccionamos la fila. Observen lo que aparece ahí en nuestro libro de trabajo. Elegimos lo que es. Eh, ya esta es una sintaxis. Utilizamos el libro 6 de Excel, seleccionamos la hoja de este libro, que va a ser la hoja número 2, la seleccionamos, vemos la, la fila 3 y está seleccionada, ¿de acuerdo? Hola, este es conociendo lo que son los códigos. Ahora vamos a ejecutarlo. Aquí lo tenemos. He grabado en este botón que se llama CM de guardar. Activamos la hoja, la celda 2.1, fíjense bien a qué se refiere. Si es fila, columna, columna, fila, ya lo van a ver. Seleccionamos la entrada de la fila. Miren. Aquí está. Debemos de conocer la instrucción. Y aquí viene algo bien, bien difícil. Tenemos que conocer la instrucción. Y luego saber qué, cuáles son las que vamos a ir agregando según la función o lo que nosotros queremos. Activamos la hoja en la celda 2.1, según el campo que estoy trabajando, la celda 2.2, si lo tengo en orden horizontal. ¿Ya? Y así es como presentamos los registros. 2.1 va a ser igual, lo, el dato que va a estar aquí en la 2.1 va a ser igual. Al texto, ¿ya? Al TXT box, al cuadro de texto, y va a ser tipo texto. Va a ser tipo texto, va a ser tipo texto, y aquí ya no van a ser tipo texto. Para que después nosotros agreguemos, si yo voy a hacer un cálculo aquí, entonces voy a escribir lo que es el cálculo. De tal manera que lo voy a correr. Y escribo la clave 23. Ya escribo la clave 23. Y aquí voy a utilizar el nombre de Jacqueline. Espero todos hayan completado la plataforma. Y Jacqueline Díaz. ¿De acuerdo? Díaz. Entonces, está ¿qué estoy compartiendo algo. Hola. Está compartiendo algo. Fíjese que estoy ejecutando la macro, permítame. Sí, porque no se le vea. Bueno. Sí, ahorita, ahorita. Vamos a ver. Vale. Voy a. ¿Puede ver la pantalla que estoy mostrando del código? Sí, sí en este momento sí, ya se ve. Vale. Entonces, aquí utilizamos el comando cm de guardar. Activamos la celda, ah. la hoja, por eso se llama chip, la celda 2.1, se refiere a una referencia, fila, columna, seleccionamos entrada de fila y comenzamos a indicarle que me va a ir ubicando en esta posición, en esta posición, luego de activarla, me va a ingresar los datos según sea el texto o según sea los valores numéricos. Ahí lo va a agregar, entonces... Eh, eh, como está ejecutando, yo le voy a dar de nuevo ejecutar y lo tengo. Yo voy a indicar que el código es 23. El nombre ahora va a ser Diana. El apellido, no agregamos el anterior. Ro... Permítame. Rodríguez. El salario. El bono. Y esto estaría ejecutando el total. Ahorita lo voy a hacer yo acá porque no he aplicado la fórmula. Y le voy a dar aquí guardar. Observen. Hice esto para que ustedes vean eh, las instrucciones que es lo que está haciendo. Aquí, fíjense bien, me lo tira desde la 23, desde la A, B, C, D, E, F. ¿De acuerdo? Me lo tira hasta acá. ¿Sí? Ahora necesito saber en mi instrucción cuáles son, desde dónde está comenzando, ¿de acuerdo? Desde dónde están comenzando mis datos a desplegarse. Entonces regresamos acá, cerramos, nos hemos agregado un botón, salir, y aquí lo tenemos. Miren. 2,1 y aquí vemos el ejercicio. Miren, 2,1, 2,2, 2,3. Vamos a ver si lo hace. Yo estoy tirando mis datos desde acá, pero mi tabla la tengo abajo. Quiere decir que para que mi tabla funcione según el código que yo estoy aplicando, vamos a ver ahora. Permítame, quiero ver si es este de nota. Vamos aquí. Ok, no, no es este de nota. Ya lo moví. Entonces vamos a dejar. Si sí, he agregado aquí el código. Igual vamos a hacer lo siguiente. Rodríguez, sí, correcto. A este, a este código asocié la macro. Mire, a este código. Entonces, si yo quiero que me trabaje cosa que no es esa, he elegido al revés mi macro, ¿sí? Entonces, esta hoja, CMD guardar a quien corresponde. Clave y TXT total. Vamos a ver. Aquí. Corresponde a este, miren. De acuerdo. Ahora, si hice mala elección en tomar lo que es el, el, el lo que es la macro, entonces no me va a ejecutar. Vamos a ver nuevamente. Vamos a aquí. Voy a cerrar mi código y lo voy a trabajar. Vamos a ver, le doy solo para el botón. CM de guardar. Ok, estamos usando el user Form. Ahora vamos a ver si me trabaja bien. Como yo lo guardé aquí, entonces por eso me está dando este problema, almacenar. Como hay un cálculo, él lo va a seguir tirando. Entonces yo necesito saber aquí cuál es eh, lo que es este. El, el, la macro que corresponde a este. Entonces vengo, vuelvo a buscar y saber cuál es la macro. Vamos a ver, estudiantes. Vamos a cancelar. Voy a correr el ejercicio y como lo hice por medio de mi macro, vamos a ver guardar. Porque. Ok, clave. Le vamos a dar guardar. Vale, mire, este me refiere a otro, no lo es. Y aquí hay que tener cuidado en algo. Este es el ejemplo. este es mi clase. Y me la tiran la 16. Si yo. Copio esto. Fíjense que aquí no tendría nada que ver nuestra tabla. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Y si yo quiero, cambio los nombres porque he hecho la relación entre el formulario y la tabla. Entonces vengo, la ejecuto. Y aquí tengo que saber cuál es mi código. Miren. Me voy al formulario. Esta no lo es. Ok, user for. Entonces, la otra me decía notas, estudiante. Ok, es este. Entonces yo vengo si todo está bien. Observe. Ok, apellido. Fernández. Nombre. José. Asignatura. Sí. Y aquí me falta la nota de 6. Yo vengo y le doy a agregar. Me voy de nuevo a la tabla. Cabal, esta fue la tabla que moví. La voy a tirar desde aquí porque me tira un código. Voy a guardar esto. Ok, lo tenemos ahí. Ya lo agregué. Este que está aquí es un dato que él está tomando en cuenta por el bucle que he agregado. Venimos. Hacemos lo siguiente. Decimos. Lo corremos. Decimos. Barahona. Nombre. Sofía asignatura, eh, conversation y la nota del 6. Lo agrego y veo mi tabla. Aquí vamos, miren. ¿Qué número agregó? Agregó un número 3, ¿verdad? Porque estamos viendo cómo almacenar y ya vamos a ver el código. Vamos de nuevo. Al ejercicio lo ejecutamos y aquí vamos a decir que es Álvaro, apellido Álvaro Raimundo, Álvaro, asignatura, vamos a escribir. Composition 2 y la nota es de 8. Agregamos. Veamos mi hoja. Y ahí está. Mira. Y de esa manera va a ir registrando mis datos. Pero ¿cuál es el código? Que hicimos para agregar. Bien. Vean aquí, por favor. Aquí comenzamos a hablar de los bucles. Decimos, para hacer el bucle, yo necesito declarar variables. Y esto es lo más difícil cuando estamos trabajando en Visual Basic. Es trabajar los códigos y estar trabajando el formulario con lo que es Excel. Pero ¿por qué? Porque Excel nos, ha, nos está dando la oportunidad de trabajar con las tablas. Entonces aquí ocupo el evento cmd. ¿Verdad? Que es el comando. El botón. Y es un evento clip. Declaro la variable a, coma. Y la variable i. Como valores enteros. Y digo para a va a ser igual a 2 hasta 50. Si el rango, que fíjese bien, de mi columna A con el valor que tiene almacenado, columna D, con lo que va a ir almacenando aquí, 1, 2, 3, 4, sucesivamente, hasta 50. Yo le voy a decir que va a ser hasta 10. Entonces va a ser I igual a A. ¿De acuerdo? Es decir que va a llegar a su tiempo límite 10. Y aquí tenemos el cierre del bucle. Aquí tenemos for and if. Y cierra if, exit, for. Y aquí vamos a utilizar el RANK D lo concatenamos con el valor que va a ir obteniendo la variable a luego concatenamos aquí ¿verdad? y comenzamos a jugar igual txt apellido, esa es la macro ese es el código que tiene mi botón y lo voy a dar play Amén. vamos a escribir un ejemplo Veamos si lo agregó. ¿Sí? Y veamos acá, permítame. Apellido, nombre, asignatura y la nota. Ok, aquí está. Este es mi código y ahora nos vamos al código limpiar. El código limpiar que nosotros agregamos en la macro de Excel, ¿cuál fue? ¿Quién me hace el favor y me dice cómo agregamos el macro para eliminar, para limpiar? Vamos a ver. Dígame cuál fue qué es lo que hicimos para para agregar la macro a ese botón. Hola. Vamos a ver. Y aquí se los voy a recordar. Me voy a ir al botón. ¿De acuerdo? Y voy a utilizar las instrucciones que tienen allá, más no las de adicionar o registro. Aquí tenemos eh, estas variables, estos datos que tenemos acá. Y es que tienen un nombre. ¿Qué nombre reciben? Vamos a ver. ¿Qué nombre reciben a lo que. A lo que dice sub en -em su vamos a ver quién me dice cómo se llama, quién me hace el favor, y ahí lo que tratamos prácticamente es una subrutina. Ahora, qué quiere decir con de sub en -em su. Esta declaración define prácticamente una subrutina, las cuales podemos llamarlas como una declaración. La sintaxis va a ser un subnombre, ¿sí? Va a ir después todo el, lo que vamos a utilizar como lista, una declaración, y el en su es para copiar lo que es el argumento, ¿sí? Dentro de la subrutina, entonces... ¿Qué hice acá eh, tomar lo que era la rutina ahora lo otro que vimos allá era justamente hablar de for next lo que lo que yo les estoy mostrando aquí el for next miren for to exit igual entonces, lo que hacemos aquí es prácticamente declarar, ¿de acuerdo? Declarar. Y así como lo menciona su nombre, estamos utilizando una instrucción, una instrucción. Ahora, para conocer las instrucciones, sí, usted debe saber el código, cómo inicia y cómo cierra, ¿de acuerdo? Ahora, para eliminarlo... Hemos agregado su rutina en el comando CMD Borrar. Fíjense bien. Y comienzo a utilizar los mismos nombres que utilicé aquí. TXT Apellido igual Empty, que quiere decir vacío. TXT Nombre empty que quiere decir vacío, para la, el TXT Asignatura para el TXT nota y luego nos vamos a seleccionar eh, esta parte que dice prácticamente TXT apellido set focus. ¿Qué quiere decir <coughs> esa instrucción acá en, en, en Visual Basic? ¿Qué significa y por qué aparece? ¿Por qué aparece ahí? Porque este es el sec, aparece como método textbox sec focus, que es un acceso. Y es un método cuando nosotros queremos que un campo, un control determinado, tenga el foco para que toda la entrada del usuario se dirija a este objeto. ¿Sí? Para leer alguna de las propiedades de control. Usted debe asegurarse que tiene esto. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es agregando. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir a ver el código. Permítame. Ok, quiero ver el código de Excel. Permítame. Aquí está. XT apellido, nombre, y usted lo tiene que hacer dependiendo los objetos que vaya a agregar o lo que quiere hacer. Por ejemplo, aquí no he agregado nadie. ¿Sí? CM de limpiar. Y aquí es el primer ejemplo que pusimos. For a igual a 2 hasta que llega a 10. ¿Sí? Es igual a todo esto, entonces debe de salir. Para ejecutarlo, le damos play. Ya le damos play y escribimos los apellidos. Vamos a ver. Luis, asignatura. Le vamos a agregar reading, ¿verdad? Y aquí la nota que va a tener va a ser 9. Agregar. Vamos a ver la hoja. Y aquí está. Miren, ahora para que nosotros podamos manejar estos datos y al final podemos sacar un promedio de las notas dividido entre el número de ellas. Sí, por eso les estoy presentando este formato. Y aquí, en lo que se refiere al código, ¿cuál es el código que utilizamos? La subrutina, este XT apellido, y ahí se van dando lo que usted va a evaluar, ¿de acuerdo? A la hora de hacer el formulario. Veamos el otro que les había hecho. Ya está, el es del estudiante ya está. Sí. Prácticamente de eso, de eso trata que nosotros trabajemos los famosos formularios. En las clases anteriores... Estuvimos viendo cómo adicionar los botones. ¿Sí? Y solo a manera de que lo recuerden. Elegíamos las propiedades. Perdón. Elegíamos prácticamente las propiedades. ¿sí? TXT. Aquí está apellido. Y está el famoso label aquí. Este es el TXT. ¿Qué nombre tiene? ¿Qué vamos a capturar? El apellido. TXT apellido, TXT nombre y aquí asignatura sucesivamente. Y limpiamos. Vamos a ver una cosa. Escribimos, hablos. Vamos a ver, ejecutamos. Ok. Ábalos. Nombre. Eh, Benjamín. Y lo que es la asignatura. Aquí le vamos a agregar. Contabilidad. Uno. La nota va a ser igual a 9 Y le damos a agregar. Nota. Vamos a ver si lo agregó aquí está bien si yo vengo acá y borro sí claro que puedo borrar solo me utiliza excel para lo que son las tablas de acuerdo y eso ustedes deben de tener mucho cuidado veamos qué más para que ustedes puedan utilizarlo entonces mi pregunta es esta ¿Comprendieron esta parte? ¿Lo sienten difícil? Crear un formulario, conocer los objetos en mis tablas y conocer los formularios también. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Diana ha trabajado alguna vez lo de Visual Basic? Hola Diana. Sí licenciado, este ahorita solo así en los ratitos de, de 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 la clase, ¿Verdad? Viendo poco a poco cómo se hace el ejercicio, pero de allí no he tenido la oportunidad. Excelente, no sé si le parece para empezar y vuelvo a mencionar este lenguaje es extenso, este lenguaje es extenso y quiero mostrarles algo Permítame instrucciones. Ok, voy a elegir esta. Y voy a, a buscar esta de Microsoft. Solo quiero presentarles algo. Ok, aquí. Y le voy a mostrar también esta hoja. ¿Dónde es esta. Wow, permítame seleccionar pantalla esta hoja. Fíjense que cuando uno va a trabajar las instrucciones, eh, necesitamos conocer la sintaxis y para llegar a trabajar bien los formularios, es necesario conocer eh, prácticamente todas las instrucciones que utiliza Excel, pero en, en lo que es los formularios, man, lo que son prácticamente aplicarle códigos, debemos de conocer la sintaxis, debemos de conocer el rango y debemos ver cómo activa, mire, activa la celda y hace una entrada de fila de celdas en columna fila, el valor que va a tomar en cuenta va a ser igual a a cinco, así la va declarando. Así va utilizando las instrucciones. Y aquí, este lenguaje que ven ustedes aquí es el mismo lenguaje que eh, hicimos acá en un formulario. Quiero ver, permítame, formulario estudiante. Veamos. Usamos unas instrucciones en este, me parece. Ok, aquí tenemos otro, miren. Otra, otra manera que nosotros podemos guardar nuestra información. <coughs> Activamos el botón guardar, se me de guardar. Usamos la hoja guardar. La hoja de Excel llamada guardar. Y vamos utilizando el rango desde de la D2, E2, F2 y G2. Quiero ejecutar este. Nos vamos a ir a la celda guardar. Vamos a ver. Excel. Es que le cambié nombre. Pero tiene ID correo. Entonces, cuando nosotros guardamos estos datos, si no lo hace... Sí, tenemos que ir a ver. Aquí no lo hizo porque no me lo desactivó. Entonces debemos de conocer cuáles son los botones. Aquí en el botón salir solo he agregado el exit. Vamos a ver si funciona. Exit y lo hace. Luego el botón limpiar no he agregado nada y aquí puedo utilizar el enti así como íbamos utilizando en Excel, verdad. ¿Qué es lo que íbamos a ir limpiando? Que se va a referir a los valores. Dígame, Álvaro. ¿Cómo se llama el, el lenguaje que se usa en Visual Basic? Así se llama. Visual Basic se lenguaje? llama el lenguaje. Lo que pasa mm. es que lo estamos usando en Excel, ¿verdad? Ah, ya, okay Ahora, eh, programación Visual Basic. Por eso, cuando salió era una programación orientada a objetos y le llamaba programación orientada a objetos porque si ustedes ven lo único que hacemos es utilizar instrucciones utilizar sentencias eventos métodos rutinas etcétera en el evento según lo que nosotros vamos a trabajar de acuerdo pero cada cada objeto en este caso quienes se ejecutan son los botones sí Acá son los, son los comandos o los botones. Por eso es que cuando trabajamos los formularios, permítame, quiero ver este formulario, ¿ok? Yo puedo escribir todo esto, ¿sí? En, en, en esta palabra que se llama TXT apellido, no sé si lo logra ver Álvaro aquí, junto con esto, Álvaro, ¿lo ah, logra sí, observar sí. para explicarle sí. algo? Interpretada. Bien, cualquier dato, fíjense bien, cuando yo ejecute mi formulario, cualquier dato que yo escriba aquí estará almacenado, voy a hacer una línea aquí, estará almacenado aquí, en esto, ¿de acuerdo? En esta variable, justamente en esta variable que se llama apellido, ahí está. Yo escribo, por ejemplo, Mengíbar, escribo Raimundo, Hernández, Rodríguez. Todo lo que yo escriba va a ir almacenado en esa variable y se va a ir distribuyendo como un registro. Ahora, si yo vengo y hablo acerca de, de mi cuadro de texto nombre, en esta otra variable, lo que hacemos es utilizar variables. Es almacenamos y automáticamente, eh, como que se enlaza a Excel. O sí. Algo así. Lo, que hace, lo que hace Excel con Visual Basic es: si se ha fijado aquí, no creamos un create, una tabla, no creamos una tabla en Visual Basic. Podemos trabajar las tablas sin necesidad de utilizar. Excel, pero aquí ya es una programación avanzada. Podemos utilizar eh, bases de datos de Access, podemos utilizar base de datos de SQL que ya está eh, bastante reducido, pero ya no utilizamos Excel. En el caso que nosotros queremos utilizar, por eso decimos que trabajamos el el proyecto de Visual Basic porque vamos a relacionar las variables que vamos a utilizar aquí, ¿verdad? la vamos a trabajar justamente y voy a darle permítame voy a detener este y le voy a dar clic al botón cada uno de los datos que yo almacene aquí se van a ejecutar a la hora de yo de que perdón de que presione agregar Ay, mire álvaro entonces cómo se llama el botón lo voy a lo voy a volver a mostrar este botón agregar, yo no estoy utilizando esta tabla. Ustedes ya saben cuál es la tabla que estoy utilizando. Entonces, el dato que yo escribo aquí, escribo ábalos. Miéntame. Ah, señor, bendito. Ok. Ábalos. Nombre. Eh, vamos a escribir. Luis, asignatura. Uh, vamos a escribir programación o lógica. En el caso que yo extiendo la información acá es porque trabajamos la parte de la lógica, lógica computacional. Entonces, y aquí la nota. Fíjense bien, ¿dónde cree usted que tengo almacenado el dato Ávalos Álvaro vamos a ver ¿dónde cree que la tengo almacenada? en Visual Basic donde decía TXT sí. apellido correcto, vale, mire, yo he escrito Ávalos acá, ¿verdad? Ávalos este es un label, aquí no graba nada pero acá en este cuadro de texto que se llama apellido este este dato aquí que se llama Ávalos yo le voy a dar agregar y voy a ver cuál es mi hoja de Excel rápidamente. Nota. Vamos a ver. la ¿no es esta? He hecho varios. Hasta hoy he hecho esto de pegarlos en el mismo lugar. Vamos a ver. Aquí. Observe. Aquí tengo. Aquí tengo hasta el séptimo registro. Y me voy al código. Entonces. Como yo lo agregué. Yo lo ejecuto y escribo aquí Álvaro. Eh, vamos a ver. Ya agregué el suyo. Raimundo. Raimundo. Apellido. Y lo que es el nombre. Hoy le voy a cambiar. Va a ser Ernesto. Asignatura. Aquí le vamos a llamar eh, electrónica. No vamos a agregarlos. Las acento. Bueno, yo lo voy a agregar. Si usted ve rápidamente, me hizo, me lo agregó en esta tabla, Álvaro. Ahora, cuando yo escribí apellido, por eso relaciono, para no equivocarnos, apellido, nombre, asignatura y nota. Y esto es porque yo le puse un contador hasta 50 registros. Voy a agregar. Entonces. Cada nombre va a ir aquí, los apellidos van a ir almacenados en este campo. Ahora sí utilizamos esta palabra de campo: campo nombre, campo asignatura y campo nota. Esto se llama campos lógicos y únicos, porque solo va a ir almacenado apellidos. Ahora, con relación, y voy a detener la macro y le voy a dar clic el botón. Cuando yo escribí apellido Álvaro, la palabra, el apellido quedó almacenado, fíjense bien, quedó almacenado en esta variable. ¿Sí? En esta variable. Cuando yo escribí el nombre, quedó almacenado en esta variable. Y la va a escribir, mire, en la columna F. Cuando yo escribí asignatura, se fue a la columna G, la asignatura. Cuando yo escribí la nota de todo este registro, se fue aquí, en la columna H. Por eso nosotros vemos que aquí está, miren. Comenzó desde la D, de la D, inicia acá, E, F, G, H. ¿Por qué la E? Fíjense bien, la D. ¿Por qué la D? Porque nosotros hemos agregado este bucle. Lo pueden observar, este bucle. He declarado la variable A, la variable I, como un valor entero. Y le he dicho que va a ser. A va a ser igual a 2 hasta. Aquí puedo escribir 1. Hasta 10. Si el rango aquí de la columna. Y lo concateno con el valor que va a tener aquí que es igual a 2. Entonces, que sea nulo, es decir, que no va a repetirlo. Entonces, I va a ser igual a A. Me va a ir contando. 1 es igual a 1, no. 2 es igual a 2, 3. Es igual a 3, 4, etc. Hasta que cumpla. Por eso es de que el ejercicio me va tomando los números hasta acá. Voy a agregar dos más. Voy a agregar dos más. Aquí escribo Steve. Vamos a ver Mengibar. Le mostré porque igual así avanzamos en el tiempo y usted puede copiar el código. Y aquí agregamos Steve. Ok, acá. Y aquí la asignatura. Le vamos a agregar que va a ser administración. Y la nota tiene nueve. Agrego. Y aquí va un noveno registro. Uno más. Vamos a agregar a Hernández. Voy a correr el formulario. Entonces, para no estar acá, Álvaro y todos, para no estar utilizando el Visual Basic con Excel, simplemente lo que yo puedo hacer es... Me vengo aquí, grabo un macro, ejecuto el formulario y estoy trabajando el formulario sin necesidad de ir aquí a programador, a Visual Basic, y estoy introduciendo mis datos. Agregamos el último. Vamos a ver Rodríguez. Acá. Rodríguez. Aquí vamos a ver Vanessa. Asignatura. Vamos a escribir Excel. O informática. Aquí tiene nueve. Agregamos. Vaya, observe. El método terminó. ¿Por qué? Porque ya cumplió el for next. Acuérdense que acá. Comienza con 1, igual a 2 y llega hasta 9. Vamos a ver si yo de puro me va a indicar que aquí prácticamente esté el rango que yo decidí tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, de esa manera, y este es un tema muy amplio, muy bonito. Eh, voy a pedirles el último favor. Activemos la cámara para que queden almacenados en esta última sesión. Activen su cámara, me hacen el favor de activarla. Gracias, Steve. Veamos Diana, Jacqueline, Álvaro, José. Para que quede. Gracias, José Eduardo. Álvaro gracias jacqueline diana me falta gracias diana cómo sintieron esta última sección la sección número cuatro? álvaro todos cómo la sintieron vamos a ver cómo sintieron estas clases de la última de la última sección fácil eh, bastante interesante Así interesante es. y quizás o sea, como bueno yo primera vez que veo el tema tema esto del visual basic pero el código y todo eso pues eh, tengo que investigar más para para entenderlo mejor sí y esta es una de las áreas de la informática tenemos programación bases de datos análisis diseño redes etcétera es amplio la verdad que es amplio pero lo bueno aquí es que que usted tiene abierto el espacio para programar y hacer que el formulario haga lo que usted quiera. ¿De acuerdo? Diana, Steve, José Eduardo, Jacqueline, ¿qué les pareció esta última sección? Diana. Sí, licenciado, la verdad, igual primera vez que que escucho del tema, no conocía, este, pero bastante interesante, la verdad. Y sí, quizás nos abre la oportunidad para seguir. Aprendiendo, pues. ya conocemos así como que un poquito, entonces hay que seguir leyendo, estudiando, practicando para poder entenderlo mucho mejor. Excelente, Diana, gracias, Steve. Buenas noches, como dicen mis compañeros, bastante interesante y bien complejo, la verdad, el tema, He de investigar bastante para la comprensión del tema Por y bien. la práctica también. Así es. José Eduardo. Eh, la verdad es bastante interesante el tema. Yo la verdad sí había escuchado de otros lenguajes de programación como C-Char, C ⁇ C++, pero no de Visual Basic. Ah, sí, el C-Char, el C ⁇, ¿verdad? Y es aquí donde me queda la incertidumbre si, si en este lenguaje de programación siempre existe la la posibilidad de siempre declarar variables y en base a eso es directamente en los métodos. Y tal. Así es. Aquí solo vamos comparando las variables. Fíjese, como usted dice, estaba el C-Char, que es el C ⁇ también, y aparte de ese eh, estaba el famoso Visual Fox y el Visual Base, pero la programación era solo códigos, no era orientada a objetos, es decir... Usted tenía que programar todas las acciones basadas a línea de, a línea de textos, ¿verdad? No a, a programación de objetos. Y la verdad que es, es bastante amplio, la parte de la programación es bastante amplia. Por eso es que cuando usted va a los bancos, cuando ahora todo el mundo está digitalizado, porque están utilizando los sistemas, y así están hechos los sistemas, ¿de acuerdo? Así es de que yo, en verdad, les agradezco. Sí, a veces yo, yo entendía, pues, las dificultades para conectarse, el trabajo, etcétera. Pero al final, tenemos que, que llegar al final para que podamos aprender y sentirle el gusto y, sobre todo, aprender algo más en la vida y llenarnos de éxito. ¿De acuerdo? Sé pues de que yo les invito a aprovechar este tipo de, de cursos porque son más que importantes. ¿De acuerdo? Esto Una última preguntita, ¿le? Dígame. ¿No tendrá usted algún material para como complementar esto, para que nos pueda compartir? Sí, dice que en el grupo, generalmente, usted sabe que hoy por cuestiones de derechos de autor a veces uno con, descarga o compra los libros, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con manejar esta información. Pero sí, hay mucha información, les voy a mandar las referencias para que ustedes eh, puedan trabajarla y aquí lo bueno en la programación que despierta su creatividad de acuerdo voy a tratar la manera de mandarles informaciones para que la puedan trabajar pero sí hay un es más el paquete de Visual Basic viene en dos CD ya con licencia solo Visual Basic pero ya manejando bases de datos y aquí lo estamos sí, trabajando eh, con lo, viendo, de... lo de HTML con CSS sí la verdad que hoy en día Álvaro, la programación es, es bastante compleja y compuesta porque ya utiliza uno o dos lenguajes de programación, ¿verdad? Ya no solo nos quedamos con esto. Por ejemplo, estamos utilizando el Visual Basic, pero con las tablas de, de Excel, ¿de acuerdo? Vamos a ver si los logro compartir información, ¿de acuerdo? Solo pedirles de favor, no sé si lo han hecho, completen las últimas evaluaciones, ¿de acuerdo? Completenla. Sí, de hecho yo ya lo terminé. Excelente. Bueno, yo les doy las gracias a cada uno y espero hayan aprendido. De acuerdo. Muchas ¿Pasen? gracias. Gracias. Pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Igualmente a todos. Ok, Jacqueline, ya sabe, cuídese, buenas noches.